Un saludo para todos los que en esta tarde nos encontramos aquí reunidos para compartir esta acción de gracias en este día que celebramos la víspera del nacimiento de San Juan Bautista, nuestro patrón. Así, especialmente, con todo nuestro corazón y afecto, desde nuestra comunidad parroquial de Punta Llana, para aquellos espectadores que nos ven por el canal internacional DPS Televisión en cualquier lugar del mundo. Inesperado de una pareja anciana y estéril. Juan es el símbolo de una antigua alianza ya agotada. Ya no daba más de sí. Hacía tiempo que se había apagado la voz profética y parecía que el pueblo judío se veía condenado a repartir unos rituales vacíos y a cumplir unas normas meticulosas esperando una improbable intervención divina. Pero es aquí que Dios irrumpe en la rutina sin futuro de aquella pareja y les regala un niño que tiene que ser el precursor de la palabra nueva y definitiva, dirigida por Dios a la humanidad entera. Por esto, el niño tiene que llamarse Juan, que es un nombre sin precedentes en aquella familia. Por eso, su madre salta de alegría y se contagia del don profético del hijo que lleva en sus entrañas cuando recibe la visita de María, la llena de gracia, la bendita que ha creído y lleva en su seno al Salvador del mundo.
Junto al río Jordán, Juan era la voz que llamaba al pueblo a conversión para preparar el camino al Señor. Una llamada aún vigente para nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Jesucristo, la palabra de Dios vivo, nos llama a creer en el Evangelio. Por eso, que el Señor esté con todos ustedes. Que la celebración de esta Eucaristía nos ayude a descubrir al que es nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. En un momento de silencio, nos reconocemos limitados y pequeños y pedimos al Señor su gracia y su compasión. Porque no analizamos nuestras dificultades y estilo de vida, porque escuchamos mensajes que nos llaman al compromiso cristiano y no dejamos que transformen nuestro corazón y nuestra vida, porque hacemos juicio sobre el modo de actuar de los demás, justificando lo nuestro. Que el Señor, que concede bien nuestro, que conoce bien nuestros pensamientos, nos lleve hacia el arrepentimiento por todos los errores cometidos y podamos darle gracias eternamente. Unámonos al coro de alabanza y petición de perdón: con el Señor ten piedad. Nos sentamos.
Señor, no nos pide que marchemos al desierto como Juan Bautista, ni que llevemos una vida fuera de lo normal. De él aprendemos que no podemos mostrarnos indiferentes ante la justicia y que, si es necesario, debemos ser la voz de los que nada tienen, con toda su consecuencia. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Jeremías. En el tiempo de Josías, el Señor me dirigió estas palabras. Desde antes de formarte en el seno materno, te conozco. Desde antes de que nacieras, te consagré profeta para las naciones. Yo le contesté, pero Señor mío, yo no sé expresarme porque apenas soy un muchacho. El Señor me dijo, no digas que eres un muchacho, pues irás a donde yo te envíe y dirás lo que yo te mande. No tengas miedo porque yo estoy contigo para protegerte, lo dice el Señor. El Señor extendió entonces su brazo, con su mano me tocó la boca y me dijo, desde hoy pongo mis palabras en tu boca y te doy autoridad sobre los pueblos y reyes, para que arranques y derribes, para que destruyas y deshagas, para que edifiques y plantes. Palabra de Dios. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Señor, tú eres mi esperanza, que no quede yo jamás defraudado. Tú que eres justo, ayúdame y defiéndeme. Escucha mi oración y ponme a salvo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Sé para mí un refugio, ciudad fortificada en la que me salves. Y pues eres mi auxilio y mi defensa, líbrame, Señor, de los malvados. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Señor, tú eres mi esperanza. Desde mi juventud en ti confío. Desde que estaba en el seno de mi madre, yo me apoyaba en ti y tú me sostenías. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Me enseñaste a alabarte desde niño y seguir alabándote es mi orgullo. Desde el seno de mi madre, tú eres mi apoyo. Thank you.
Nos disponemos a escuchar la palabra de Dios. Dios es quien elige a las personas y ellas distribuyen dones y misiones. San Juan Bautista es una de esas personas elegidas. Por medio de él hemos conocido el anuncio de salvación. Su memoria, su recuerdo, son una invitación constante a disponernos a recibir al Señor que viene y a ser sus testigos. Para escuchar la palabra, la buena noticia de Jesús, el Evangelio. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Hubo en tiempo de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, casado con una descendiente de Aarón, llamada Isabel. Ambos eran justos a los ojos de Dios, pues vivían irreprochablemente, cumpliendo los mandamientos y disposiciones del Señor. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Un día en que le correspondía a su grupo desempeñar ante Dios los oficios sacerdotales, le tocó a Zacarías, según la costumbre de los sacerdotes, entrar al santuario del Señor para ofrecer el incienso. Mientras todo el pueblo estaba afuera, en oración, a la hora de la incensación, se le apareció entonces un ángel del Señor, de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se sobresaltó y un gran temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de alegría y regocijo, y otros muchos se alegrarán también de su nacimiento, pues él será grande a los ojos del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Convertirá muchos israelitas al Señor e irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, dar a los rebeldes la cordura de los justos y a prepararle así al Señor un pueblo dispuesto a recibirlo». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que quiero expresar una vez más el saludo cariñoso para todos los que estamos aquí reunidos, sintiéndonos hermanos, sintiéndonos amigos, cada uno desde sus responsabilidades. Por eso, todos los que estamos aquí somos responsables esta noche de escuchar la buena noticia de Jesús y de transmitirla, cada uno desde las cualidades que Dios nos ha dado. Desde jóvenes, desde niños, desde padres de familia, desde responsables políticos, desde todos aquellos que se reúnen con nosotros para celebrar esta noche la víspera de la fiesta de nuestro patrono San Juan Bautista. Siempre he leído con recelo. Siempre he oído con recelo esas descripciones de nacimientos prodigiosos y llamativos con las que algunos escritores presentan
a sus biografiados. Esta técnica del escritor me parece peligrosa. En vez de acercarnos al santo, al personaje, nos aleja de él, porque pensamos, si este ser no hubiera tenido esa ventaja de salida, seguramente no había subido al podio de los vencedores. Pero Juan era otra cosa. El nacimiento de Juan ocurrieron hechos singulares e insólitos. Desde luego, Zacarías e Isabel, sin ponerse de acuerdo, por separado, presintieron que su nombre era Juan. A Zacarías le volvió el habla cuando lo consiguió en la tablilla escribir, y sobre todo el niño saltó de gozo en el seno de la madre cuando le visitaba la madre de su Señor, María. Por eso hoy celebramos la fiesta ya nosotros de la natividad, del nacimiento de Juan. Pero no todo en San Juan fue un privilegio, ni fue una lotería. Inundación de gracia, bendición del cielo. Juan después nos dio ejemplo con ese refrán tan conocido por todos: a Dios rogando y con el mazo dando. Fue tan fiel a su vocación que por realizarla dio la vida. Por eso otro día solemos celebrar su muerte, la degollación de San Juan. Por lo tanto, aunque todos al ver aquellos signos se preguntaban ¿qué será de este niño?, no fue sin embargo hijo de papá ni de mamá. Un niño mimado, aupado al tráfico de las influencias por ser pariente de Jesús y de su madre María. Al contrario, se despojó también de su rango, de su categoría, de su apellido. Y solamente nos quiso manifestar con su vida a lo que él había sido desde el seno materno invitado a vivir y a proclamar. Al contrario, se despojó de todo aquello que le daba realce y se llenó de austeridad. La soledad del desierto a la predicación descarnada. Y en ella enseñaba a distinguir las cosas valiosas de las cosas sencillas, el oro del oropel, la verdad de la mentira, el tocino de la velocidad. Y sobre todo a Jesús, el maestro de Nazaret, de lo que se proclamaban maestros de Israel. Por eso Isaías, como escucharemos mañana en la lectura, lo proclamó dichoso. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Sus amigos, los que le rodeaban, estaban con él al oír lo que decían de Juan, pues lo que hicieron fue ir por su cabeza, ir por su vida y presentarla en una fiesta de los reyes de la época en una bandeja para que bailasen en torno a ella. Juan fue decapitado
no se sintió terminado, sino libre. Por eso Jesús nos dice, la verdad les hará libre. Por lo tanto, lo contrario es la mentira, nunca nos hará libre. Resumiendo, amigos, el nacimiento y la muerte de Juan fue un regalo y es esfuerzo personal. Dos caras de una misma vocación preciosa. Pues esta noche que nos hemos reunido aquí, tenemos que mirarnos a nosotros y descubrir que también nosotros hemos nacido de una alta cuna. Y apliquémonos el cuento. También nuestro nacimiento tuvo mucho de privilegio. Privilegio es que un día llegaremos al seno de la Madre Iglesia y de ella reconocemos por la generación el privilegio y por la fuerza del agua y el Espíritu que hemos recibido en nuestro bautismo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí esta noche tenemos que sentirnos privilegiados por el bautismo, que no es un encuentro social, como a veces sucede, porque priva más el acto social, la comida o los regalos, que el testimonio de vida que los bautizados tenemos que dar siempre, cada uno de su forma, pero testimonio de vida. Para muchos el bautismo, pues, no significa nada, pero esa semilla que está en el corazón de cada uno de nosotros los bautizados, es una semilla que está esperando, cuando no da el fruto, que alguien la riegue, que alguien la cultive para que ese árbol del amor y ese privilegio de ser hijo de Dios y hermanos tenga realidad en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Todo bautizado es un privilegiado de Dios, un miembro de Cristo, un heredero del reino. Y privilegio es que por el bautismo seamos sepultados en Él y resucitados con Él. Somos, por tanto, de ilustre cuna, la mejor cuna donde hemos podido nacer, en ese segundo nacimiento a la vida, a la resurrección, al testimonio, a transmitir con nuestra vida los valores que tenemos en nuestro corazón, en nuestra cuna. Y ese privilegio que nos hace poderoso, que nos hace realmente, como dice Pedro, el apóstol, que negó a Jesús, somos pueblo de reyes, una raza elegida, una nación consagrada, una dinastía sacerdotal. También nuestro dedo, como el dedo de Juan, es señalar los caminos por los que pasa el Señor, por los que pasa Jesús. Y Jesús pasa no por esta alfombra roja de fiesta que tiene hoy puesta nuestra parroquia, sino Jesús pasa especialmente por los caminos que son difíciles de transitar, que son los caminos del débil, del pobre, del necesitado, del que tiene necesidad de que se acerquen a Él, que le ayuden, del que tiene la necesidad de ser acogido, como estamos escuchando estos días, pues, en los medios de comunicación, que todo el mundo se saca de arriba el saco pesado de los emigrantes, de los que vienen no porque Dios quiere, sino vienen para poder encontrar donde dice que está la abundancia en el cielo de Europa, como muchos lo llaman, que no está el cielo, se asemeja muchas veces más al espíritu del mal, o como llamaba en las Escrituras, al infierno, donde es imposible vivir y sobrevivir.
No se arreglan las cosas con discurso, con grandes eventos, con reuniones internacionales, sino las cosas se arreglan solamente cuando los que somos creyentes descubrimos que lo más importante, el primero más grande, es ser cristiano, ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios nos hace que todos tengamos la misma sangre, ser hermano en Cristo, muerto y resucitado, que murió y derramó la sangre por nosotros. Y aquellos que realmente no practiquen, no crean, no vivan, o que son agnósticos, o que el Dios lo tienen puesto en otras cosas de este mundo, también el Dios que es padre, que es hermano, que es amigo, que es vecino, que es compañero, está con nosotros. Él realmente nos dice, aquí estoy yo, no voy a mirar cuáles son tus defectos, tu fallo, sino voy a mirar lo que realmente con tu vida, con tu palabra, con tus cualidades, con tus dones, estás transmitiendo a los que están a nuestro lado. Esas parábolas del Señor de la casa, esos ejemplos que Él pone en el Evangelio, de la casa que se marcha y distribuye sus bienes entre unos criados y reclama a su regreso el fruto correspondiente, debe estar habitualmente presente en nuestra mente. Eso, que si llega una hora más tarde, como pasó a los que fueron a sembrar en la viña en esa parábola, pues solamente Dios es el que nos paga el jornal. Y no podemos protestar, como protestaba muchas veces, si ese acaba de llegar y no ha estado todo el mundo todo el día por ahí, como los vemos en las carreteras, salidos del paro con el móvil o fumados del cigarro. Pues Dios dice, ese, porque ha sido responsable en lo poco, lo haré responsable en lo mucho. Y ahí estamos todos nosotros representados, mis queridos amigos y hermanos, todos los que estamos aquí. Tenemos el mismo privilegio, la misma categoría de ser hijos de Dios por medio del bautismo. No se trata, sin embargo, de vivir como atemorizados, como muchas veces atemorizamos nosotros, los que hablamos en nombre de Dios, en nombre del Padre, a los que están a nuestro lado. Les temorizamos. Todo es miedo, todo es algo que realmente no es palabra de Dios, ni es amor de Dios, con el pensamiento de que nos pedirán cuenta y que hay que exigirse. No nos vayan a castigar. Nos pedirán cuenta, por supuesto, pero no nos van a condenar. Dios no manda a nadie al infierno. Dios lo que está siempre con los brazos abiertos esperando que vayamos a Él para que Él realmente nos abrace con su misericordia y con su amor eterno y nos dé la esperanza. Imaginémonos más bien a un padre que con toda ilusión concede a su hijo lo necesario para el trabajo que le encomienda. El padre espera ponerse contento viendo el progreso de su hijo, que logra las metas que se propone y se propone lo que su verdadero bien, lo que el Padre le ha sugerido, de acuerdo con su capacidad. No podemos exigir grandes cosas al que no hemos tenido el regalo de unos dones especiales, el regalo de una capacidad para poder transformar las cosas si antes no aprendemos, no desarrollamos, no vamos experimentando en nosotros todo ese don, esa riqueza que tenemos en nuestro corazón. Contemplando esta noche a Juan el Bautista, resalta de inmediato la idea de la vocación. ¿Y qué es vocación? Sentir una llamada. Y hay llamadas que son buenas,
hay llamadas que nos dan sentido a nuestra vida, que nos dan personalidad. Hay llamadas que incluso es tan fuerte que respondemos a ella a veces a edades que nos preguntamos y se preguntan, ¿por qué ahora? Esa llamada, esa respuesta, porque la fuerza, el amor de Dios está en nuestro corazón. No podemos meterla en una malla, como la que nos pone cuando nos operan de una hernia, sino es mucho más, no oprime, sino da libertad, da verdad, da fortaleza, da alegría. Encomendemos nuestros buenos deseos de correspondencia a lo que el Señor nos pide esta tarde. Nos pide a nuestra vida, cada mañana y cada tarde, que invoquemos también a la Madre de Dios, Madre nuestra, para que respondamos cada uno a la vocación que ha sido llamada. La vocación tiene que ser un servicio, nunca puede ser un medio para tener más, para estar más altos que los demás, sino es un medio, como Juan nos ha explicado, para allanar los caminos, para allanar todo aquello que el egoísmo convierte en montaña, que el egoísmo y la mentira destroza. Por eso, esta tarde, nuestra respuesta a Dios, nuestra respuesta a la grandeza y plenitud de vida, como lo hizo María, debe ser sentirnos esclavos del Señor. La esclava, que significa en el Evangelio, no es el esclavo que ataban cuando los llevaban a vender a América, de África, a otro sitio, que todavía en Latinoamérica, en Brasil concretamente, hay una plaza para que hagamos los turismos, el turismo que vamos allí, llena de argollas, donde ataban a los esclavos. La fe no ata a nadie. La fe es un don que tenemos entre todos, que según cada uno su capacidad, su fuerza, pero siempre estando dispuesto a oír esa voz que nos llama. Una voz que no es esclavitud, que no es egoísmo, que no es mentira, que no es insolidaridad, una voz que es amor, que lo aglutina todo. Como dice San Pablo en una de sus cartas, el amor debe ser el ceñidor de nuestras vidas. Como el cinto o las fajas que se ponen ya hombres y mujeres para estar elegante. El amor no es estar elegante. El amor es tener un corazón lleno de fuerza, lleno de vida, lleno de plenitud. Así, María, la madre de Jesús, la esclava, la servidora, la que fue corriendo a la montaña, embarazada de Jesús, para visitar a su prima Isabel, como hemos escuchado hoy en el Evangelio. Y su presencia, que es la presencia del amor y del servicio, saltó en su seno la criatura de júbilo. Pues también nosotros, este año, en esta fiesta de nuestro patrón San Juan, que nos está señalando también con el dedo a las autoridades, a los del coro, a mí, a todos los que están aquí. ¿Qué van a hacer? Sigan el camino, hagan lo bueno. No se crean superiores a los demás. Por eso yo he venido, después de una vida austera y sencilla, a decir, Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que significa Jesucristo, la fe en Jesucristo, es el Salvador. Pues que también nosotros nos sintamos siempre fortalecidos por la fe y el testimonio de nuestro patrón y de nuestra Madre la Virgen, San Juan Bautista. Gracias. Hermano en Jesucristo y en Dios Espíritu, la fuerza transformadora de la vida de Jesús juntamente con su palabra. Ese es el sentido de cuando nos confirmamos
adultos conscientes, queremos manifestar y llenarnos de esa fuerza del espíritu. Todo lo demás, me atrevo a decir que es una pantomima. Presentemos al... Proclamemos nuestra fe juntos diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos al Padre nuestras súplicas y oraciones. Por quienes nos conformamos con admirar a personas como Juan, que realizan su vocación para que entendamos que nuestra felicidad está en una relación de servicio a los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por nuestros campos y montañas que reflejan la alegría de la vida y son obra de la sensibilidad artística del Creador, para los que lo cuidemos, respetemos y disfrutemos con cariño, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por los necesitados de esta tierra, cuyos frutos repartimos con tanta desigualdad, para que seamos sensibles a las carencias de otros, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad, que tiene la tarea de anunciar la alegría de la fe y de la esperanza en un mundo necesitado de convicciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oye. Por quienes están a punto de comenzar sus vacaciones y por quienes no tienen trabajo, para que unidos nos ayudemos y compartamos, roguemos al Señor. Pidamos también por la Iglesia, que no es el edificio precioso que tenemos, sino los que llenamos este edificio, que somos el pueblo de Dios, para que unidos al Papa Francisco, que nos está invitando a que salgamos de las iglesias y vayamos a los lugares de conflictividad para allí ayudar a aquellos que lo necesitan. Pidamos también por nuestro obispo Bernardo, pidamos por los jóvenes que, o adolescentes que dentro de unos días, el sábado próximo, se van a confirmar aquí, para que la confirmación no sea una foto, sino que realmente sea la fuerza del Espíritu para después transmitirla con su vida. Roguemos al Señor. Pidamos también por todos los que han muerto en este año y que otras veces han compartido con nosotros esta fiesta, esta alegría, este gozo de celebrar al Bautista, para que el Señor los acoja y que intercedan por nosotros, como profesamos que están en la comunión de los santos, roguemos al Señor. Pues pidamos finalmente por la situación del mundo tan dolorosa, para que realmente acaben ya los discursos y acaben a ver quién puede más que el otro, sino para que se pongan de acuerdo en acoger a quien sea, sea de donde sea, sin cuotas, sino abriendo nuestro corazón. Si abrimos nuestro corazón, seguro, seguro que también abrimos nuestras casas y abrimos nuestros pueblos y abrimos nuestra nación y el mundo, no para poner verjas y hacer granjas, sino para acoger a todos, especialmente a los niños, con amor, con ternura, que es lo que ellos nos transmiten. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, las súplicas que te hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Traigan la ofrenda para el altar. Queremos ofrecerte lo que llevamos dentro de nosotros. Eso mismo es lo que tú quieres desarrollar y hacerlo grande desde la pequeñez con que nos lo entrega. Hacerlo grande requiere esfuerzo, cuidado, cultivo y esmero. Todo lo haremos contigo, Señor, que eres el cuidador de nuestras vidas. Por eso, te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Toda la naturaleza es una invitación a agradecimiento por las bellezas que has puesto en ella, que con tanta puntualidad las manifiesta para que las contemplemos. Ella misma, con su dinamismo, nos hace de portadores de invitaciones a actuar como ella ha enseñado aquello que nos da para disfrutar de todo y admiración de tu humildad en la forma de provocarnos. Tanto Isaías como Juan y tantas personas lo han hecho así a lo largo de la historia. Eso ha provocado reacciones de admiración, como es el caso de Zacarías, el padre de Juan, o de sus vecinos incrédulos, que no esperaban que se cumpliese sus anhelos. Pero tú eres un Dios que no defrauda la esperanza depositada en ti. Por eso no dejas el mal lugar a quienes contagian a otros de tu bondad y tu ternura. Por eso te agradecemos el contagio de esperanza que nos haces a través de los otros y especialmente de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y amigo. La palabra más humana que podremos escuchar nunca sobre Padre Dios y la palabra más divina que oiremos sobre nuestra pobre condición humana, abierta a la esperanza de conseguir lo que esperamos. Por eso te proclamamos y cantamos esa grandeza, proclamando tu nombre santo, el nombre que tenemos también nosotros, no cantar ni proclamar con los labios, sino en el corazón. Escuchemos también hoy este santo de nuestra tierra canaria, con un corazón expectante, lleno de esperanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos,
que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, reunido con aquel grupo de amigos, tomó en sus manos un trozo de pan, lo bendijo, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que se ha derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto siempre en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el domingo, día en el que Cristo vencido la muerte nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Bautista y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, todo honor y Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Antes de participar, vamos, en este encuentro queremos también participar unidos a toda la humanidad, especialmente a todos aquellos que buscan y no encuentran, a todos aquellos que piden con humildad y tampoco le dan, a todos los que le falta el pan de cada día que nosotros proclamamos y que después nos sobra a nosotros y nos cuesta compartir. Pidamos también especialmente para que perdonemos a los demás, que nos cuesta muchísimo
como Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro, para que no caigamos en la tentación, tantas tentaciones que hay en este mundo, en esta sociedad, que ocupan el lugar de Dios. Por eso, juntos, pidamos a Dios Padre que nos dé la fuerza para ser cada día más hermanos, más familia, más amigos, que es lo que Jesús quiere. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo mal, mientras esperamos la segunda venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tu reino tuyo, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus amigos, los apóstoles, que les dabas la paz también, hoy nos las está dando a nosotros, cuando nos sentimos hermanos, amigos, cuando no queremos que nuestro rencor y todo aquello que nos hace que seamos violentos crezca en nosotros. Por eso, con este gesto de amor, de fraternidad, manifestemos que queremos la paz, pero si no la tenemos nosotros, pues es como una represa sin agua. Si no se llena, poco podemos regar de ella. Por eso, que la paz del Señor esta tarde sea para nosotros la paz del mundo, la paz de tantos lugares asediados por la guerra. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos y hermanas, démonos fraternalmente la paz. Pues es un momento del saludo de la paz de todos los civiles asistentes a esta misa de la víspera en honor a San Juan Bautista del año 2018. Una retransmisión que estáis siguiendo a través de DPS Televisión, a través de nuestras pantallas, por el canal internacional. Deja Asterio saludando a los fieles. Siempre mostrando su cercanía. El pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta fiesta. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
no se acercan a participar de la mesa de la Eucaristía, se pueden sentar.